Donde el Señor iba instruyendo esta semilla que es la palabra, los que caen en el camino que no la comprenden, la semilla que cae entre piedras, que no hay raíz, que falta la constancia, la semilla que cae entre los abrojos, que es ahogada por los afanes del mundo y el deseo de las riquezas, y una tierra buena donde la palabra crece y da fruto. Pero hoy el Señor nos pone la atención en otra realidad que pasa en nuestro mundo y en nuestra vida, y es que junto con la semilla de la palabra, un enemigo ha sembrado cizaña. Ha sembrado una planta que no da fruto y que ocupa lugar. Nos hace conscientes hoy el Señor a través de su palabra de la realidad del mal en el corazón de cada uno y en la humanidad entera. Nosotros, cuando vemos a alguien que obra el malo, tendemos rápidamente a juzgarlo. Fijaros, los siervos de aquel hombre se acercan y le dicen: ¿quieres que vayamos a arrancarla? Muchas veces nosotros somos impetuosos. Cuando vemos en nuestra familia, o en nuestra parroquia, o en la iglesia, o en el mundo, o en el pueblo, o en la comunidad religiosa, algo que no cuadra, tenemos el peligro de precipitarnos. Y el Señor nos dice: cuidado, por aquello que le dijo al profeta Samuel cuando eligió al rey David: cuidado, porque los hombres vienen las apariencias, pero el Señor mira a los ojos, el Señor ve el corazón. Dice: esperad hasta el final. ¿Por qué dice Jesús esperad hasta el final y no quiere arrancar la cizaña? En otro pasaje del Evangelio, Jesús dice a los que lo escuchan: por sus frutos los conoceréis. El árbol malo no da fruto bueno y el árbol bueno no da fruto malo. Por sus frutos los conoceréis. ¿Qué pasa con la cizaña y con el trigo? Que si uno no sabe mucho, 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 se puede confundir fácil. Porque cuando están verdes, el trigo y la cizaña se parecen muchísimo. ¿Cómo uno puede estar seguro de lo que es trigo y de lo que es cizaña? Pues, según escuché una vez a alguien que sabía del tema, porque cuando el trigo da como fruto el grano, se dobla. El peso de las espigas llenas del grano hace que el trigo se doble. La cizaña, como no da grano, sigue creciendo hacia arriba, se queda erguida. Y entonces ya se puede, por sus frutos los conoces. Además, el trigo al doblarse deja en evidencia la cizaña, que está, parece casi otra parábola en sí misma, ¿no? Soberbia sigue hacia arriba, mientras que el trigo cargado del fruto se dobla en la humildad. Entonces se puede diferenciar. Entonces, por eso dice: arrancad primero la cizaña, porque se ve claramente cuáles son los brotes que no han dado fruto, y después el trigo, almacenadlo en mi granero. El Señor nos dice: sí, en el campo del reino de Dios hay trigo y hay cizaña, pero no corresponde hasta el momento de la siega separar el trigo de la cizaña. Es el Señor el que, después de nuestra muerte, sobre cada uno hará un juicio particular, y el que al final de los tiempos hará un juicio universal. Nos lo contará Jesús en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 25, con otras palabras. Dice: separará las ovejas de las cabras. Es el Señor al que le corresponde el juicio. Dice el Nuevo Testamento: uno solo es legislador y juez. ¿Quién eres tú para juzgar al prójimo? ¿Qué nos corresponde a nosotros, por tanto? Pues a nosotros nos corresponde estar atentos, a ver si estamos viviendo como trigo o como cizaña. Y eso nos lo ha mostrado el Señor en la primera lectura. Nos ha dicho: cuidado los que venís a esta casa, cuidado los que venís a este templo, que os consoláis diciendo: es el templo del Señor, el templo del Señor, el templo del Señor.
Dice, pero de modo que vosotros robáis, matáis, adulteráis, juráis en falso, quemáis incienso a Baal, seguís a dioses extranjeros y desconocidos, y después entráis ante mí, os presentáis en este templo dedicado a mi nombre y decís, estamos salvos, para seguir cometiendo estas abominaciones. No se trata de que seas perfecto para poder venir a la Eucaristía. No se trata de que seas perfecto para poder rezar, pero sí de que tu corazón sea recto ante Dios. Fijaros, dice, venís para seguir cometiendo esas abominaciones. La fe y la práctica de la religión, la oración, los sacramentos, no están para anestesiar nuestra conciencia. No están para tranquilizarnos mientras seguimos odiando en nuestro corazón, viviendo de la gula, de la lujuria, de la ira, de la pereza, de la avaricia, de la codicia, de la soberbia, sino para presentarnos ante el Señor y decirle, Señor, como aquel publicano de la parábola, apiádate de mí, que soy un pecador. Transforma mi corazón, transforma mi vida. Mira, Señor, hay gente que dice, cuando vayas a la misa, deja fuera tus problemas. No, no, trae tus problemas a la Eucaristía. Trae tus pecados. Si son graves, acércate a la confesión. Si no, en el inicio de la misa, dile, Señor, ten misericordia de mí. Lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Señor, vengo pobrecillo, pobrecilla. Necesito que tú me levantes, que tú me cures, que tú me perdones, que tú me sanes, que tú me fortalezcas, que me enseñes a amar, que arranques de mi corazón la cizaña que ha plantado un enemigo, que me liberes, Señor, de estas cadenas. No vienes aquí para justificarte, sino para que sea el Señor el que te justifique por su sangre derramada en la cruz. Y que entonces puedas cantar con el salmista, qué deseables son tus moradas, Señor, yo quiero vivir en tu casa. No para seguir haciendo la maldad, sino porque aquí soy sanado, fortalecido, instruido, levantado, puesto en camino de nuevo. Dichosos los que viven en tu casa alabándote siempre. Que realmente el Señor nos conceda esta diferencia que el Papa Francisco decía ya hace unos cuantos años entre el pecador y el corrupto. El justo, dice la Escritura, es el que siete veces peca al día y de las siete se levanta. Nosotros decimos en el Ave María, ruega por nosotros pecadores, sabemos que somos pobrecillos, pero sabemos que somos hijos amados de Dios, que no queremos vivir en el pecado, por eso nos acercamos al Señor a implorar su misericordia, a recomenzar. Decía San José María Escrivá de Balaguer, hoy comienzo, hoy comienzo, hoy comienzo, en el nombre del Señor, hoy comienzo. El corrupto es aquel que ha pactado con su pecado, que no quiere quitar el pecado de su vida, que desea seguir revolcándose en el fango. Que el Señor nos conceda vivir como pecadores perdonados, como pecadores redimidos, no como corruptos que no tienen esperanza. Termino con una anécdota para las hermanas. Siendo seminaristas, en algunos tiempos de vacaciones íbamos con un sacerdote a un monasterio de carmelitas y entrábamos a trabajar en la huerta o en la carpintería, en lo que les hiciera falta. Y estuvimos una mañana entera quitando con las manos, porque no había herramientas para todos, las malas hierbas de la huerta. Y al final de la mañana estuvimos rezando el rosario, tiempos de silencio, tiempos leyendo el Evangelio de fondo, ¿no? Una mañana así de retiro y trabajo. Y al final de la mañana el sacerdote nos preguntó, cuando paramos a tomar algo, oye, ¿cómo ha ido la mañana? ¿Habéis podido rezar? ¿Habéis aprendido algo? ¿Os ha ayudado? Y uno de los que estaba allí dijo, he aprendido que en la huerta de las monjas también crecen malas hierbas. La cizaña, es que no las veo, hermana. La cizaña crece también. Y llevar un hábito, vivir en un claustro, no nos evita el peligro ni la tentación, lo saben bien ustedes. Por eso es importante que estemos atentos, que pidamos al Señor, Señor,
que seamos de aquellos que tú dices, he venido para que deis fruto y vuestro fruto dure, que no pactemos tampoco con los pequeños, entre comillas, pecados del día a día y de la vida de comunidad, sino que realmente el deseo de santidad que el Señor ha puesto en vuestro corazón y a través del cual os ha llamado a consagrar toda su vida al servicio de la Iglesia en la oración, permanezca intacto y crezca de día en día. Se lo pedimos al Señor en esta mañana de sábado por intercesión de la Virgen María. Que así sea.